Raro empezar un programa de Saber y Empatar saludando. Diciendo hola. Diciendo hola, porque normalmente, como llevamos este rollito así un poco informal, pues lo que hacemos es que empezamos el programa ya salida lanzada, ¿no? Como en el ciclismo. Vamos de graciosos. Vamos un poquito de... Sí, la gente que a lo mejor haya venido hoy aquí a ver el estadio porque ponían de picar, dirá, ¿quiénes son estos que hay aquí, no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues que nosotros... Bueno, pero esos ya están contentos, quiero decir que... Ya les han dado de picar, ¿quieres decir? Pues ya está. Sí, nosotros no somos graciosos, no somos humoristas, pero bueno, llevamos este rollito que somos graciosos sin gracia, ¿no? Como te dicen como a ti. Como dice mi madre, sí. Como te dice tu madre habitualmente. Casi no llegamos al acto de esta tarde, porque hemos llegado esta mañana a Donosti, el vuelo todo muy bien, nos ha invitado la Real a comer de maravilla en Ondarreta, en el club de tenis. Y luego se nos ha ocurrido, nos en han eso dicho... se gastan el dinero. ¿Queréis que os acerquemos al hotel o preferís ir paseando? Entonces, claro, hemos dicho, hombre, pues con este paisaje, esta ciudad espectacular que hay aquí, ya empiezo con el tribunerismo, hemos ido paseando. ¿Y qué pasa? Que nuestro hotel está al final de el Mortirolo. Bueno. El Costa Vasca, madre el Alpe mía, Duez. Madre mía. O sea, se nos hacía interminable con el bochorno que hay hoy, hemos llegado sudando la gota gorda. Error. No tenemos el mejor físico, exceptuando Carleto, que está fino porque juega al fútbol y sale a correr y esas cosas. Pues Pacheco y yo lo hemos pasado un poquito peor. Bueno, habla por ti, yo lo he subido. Tú eres el que más ha gruñido. O sea que... Hombre, porque los minutos de paseo han sido menos minutos de siesta, mi querido. Yo necesitaba estar fresco para este sorao. Teníamos que haber sospechado que los consejos venían de un ciclista... Claro. Profesional, claro. Se retiró pronto, pero... Claro. De Íñigo también, que ahora está, dejó el fútbol, sí. Y se ha metido a ciclista casi profesional. Íñigo Díaz de Cerio, sí, nuestro anfitrión. Y ahora pues no podía ser, es que no teníamos que haber seguido esos consejos. Con gestas menos épicas has escrito tu capítulos de plomo en los bolsillos. No, yo estaba pensando que 200 metros de paseo se están dando 5 minutos de podcast, joder, no. Madre mía, el día que jugáis un partido, de verdad, vamos, no sé. Sí, no, eso sí. Es un poco nuestra esencia, ¿no? Estirar el chicle un poquito. Y bueno, pues eso, que hemos llegado hoy, esta mañana, de Madrid, para hacer esto, que yo lo veo un poquito como el hormiguero, lo que vamos a hacer hoy aquí. Pues me explico, ¿no? Ahora sí que salen disparados, colega. O sea, esto va a ser... O sea, en el hormiguero... Yo no lo veo, que no pasaría nada por verlo, es muy digno. Yo veo cosas peores, yo veo el chiringuito y esas cosas. Y a veces me llega por redes que hacen cosas tipo ponerle a un japonés un vídeo de una actuación de Chiquito de la Calzada a ver cómo reacciona. Entonces, hoy nosotros somos un poco el japonés. El japonés. El elemento exótico aquí. Nosotros os vamos a hablar a vosotros de la Real Sociedad. Claro. Claro, sin tener ni puta idea. Pues claro. ¿Eh? Es un poco, hemos traído a Andrés Aguirre para disimular, para justificar el acto este que tenemos hoy aquí, sí. Pero en realidad venimos un poco con ese ánimo, ¿no? Absolutamente. No, yo es que tengo que decir que yo escribí un librito que pesa 20 gramos hace 10 años y de eso sigo viviendo. De eso, o sea, que eso, de hecho íbamos a invitar a tu abuela. Ya, hubiera sido la buena. Hubiera sido la buena, sí. Sobre todo lo que queremos deciros es que sabemos, todos juntos sabemos mucho menos que cualquiera de vosotros, de vuestro equipo,
que seguro que le tenemos una gran simpatía, por supuesto, pero que lo amáis muchísimo más que nosotros y que no vamos a dar lecciones de nada, solo compartir con vosotros desde fuera los vínculos que podamos tener, tanto sentimentales como históricos, porque hemos vivido, pues, como futboleros locos del fútbol que somos, hemos vivido pues, el paso por el fútbol de la Real Sociedad estos últimos, yo casi 50 años, y cada uno los suyos, ¿no? Así que lo compartimos con vosotros y a ver qué os parece, ¿no? La suerte está echada. Empezamos un poco así, como... pidiendo un poco de perdón, cero, ¿no? Con 0-1, empezamos con 0-1, sí, sí, sí. Parece. Vamos. Bueno, eliminatoria europea, no, lo sí, que sí. Va a tocar el año que viene, vamos a ver. Sí, bueno, la Real nos cae muy bien, ¿eh? Nos cae fenomenal, por si alguien tenía alguna duda. Hostia, molaría que... No tanto como el español es la columna, sí, vertebral. Hay que decir que sí, que el Real Club Deportivo Español, con el que luego hablaré de él en particular, que en su relación con la Real Sociedad es parte importante de este equipo, no sabemos muy bien por qué, pero así es. Bueno, quizá porque, por si alguien que no lo sabe, Carlos Marañón es el hijo de Rafa Marañón, que es el máximo goleador histórico del Real Club Deportivo Español. El odiado Marañón, también conocido en San Sebastián. El odiado Marañón. Lo contaremos luego, ¿no? Porque sí. Es el odiado Marañón. Sí, nosotros vamos haciendo una serie de preguntas, rondas, ¿no? Vamos contestando uno a uno y siempre tenemos un invitado. Y cuando nos plantearon venir aquí a Donosti a hacer el programa, yo creo que los tres pensamos en Ander Izaguirre. A nosotros nos gusta traer a nuestro programa gente que hace cosas que nos gustan. Y Ander lo que escribe nos interesa siempre. O sea, nos da igual que escriba de ciclismo, que de las niñas que trabajan en las minas en Bolivia. Nos da igual. Nos gusta mucho. Y ya si habla de fútbol en ese librito, que él se ha quitado importancia, es verdad que es un libro que físicamente es pequeñito y que es cortito, Mi abuela y 10 más, pero que es una joya estupenda, que si no la habéis leído, os la recomiendo a todos. Porque es una maravilla. Carlos, tú eres el que más conoce a Ander. Sí. Un poco también para la gente que nos está seguro nos está que todos escuchando me conocéis, y que a lo mejor les conocen menos. Porque además es columnista en el Diario Vasco, porque además ha hecho televisión, ha hecho muchísimas cosas, pero es una persona de la que conviene leer hasta sus pies de fotos si los escribieras, que probablemente pues alguna vez te ha tocado, pero hay que yo me he leído hasta tu guía de la ciudad de Donosti, o sea, no sé si te he contado eso alguna vez, no. Rebusqué, tienes una guía turística. Y hoy te has perdido, ¿no? En el hotel. No, me he cansado. Pues, madre mía. Y obviamente sus libros, es un maestro de periodistas, es un, por supuesto, escritor y por supuesto es realista. Yo creo que además con una cierta distancia hacia el fútbol. Yo creo que él siempre se ha definido más, te gusta más la Real Sociedad que el fútbol. Eres más de la Real que del fútbol. Nosotros somos muy futboleros y en este caso te vemos así como un poco de primeras, un poco así, pero yo creo que tu mirada es muchísimo... Bueno, pues es en realidad la mirada objetiva de un periodista, que es lo que en el fondo eres, aparte de ser un gran escritor. Y que, vamos, que yo he sido compañero de él en la facultad y, bueno, desde pequeñito ya daba muestras de que era el fenómeno que ahora mismo es, ¿no? Y así que somos felices de que estés aquí con nosotros. Esperamos que te lo pases bien, que eso es un poco lo que queremos. Bueno, yo vengo lo que un poco queremos. Asustado, pero bueno, vamos allá. ¿Por qué? No, porque ya a Carlos le dije, joder, yo me apunto porque me lo pides tú, porque nos tenemos aquí un gran amor, pero la duda, no me haréis hablar de fútbol, ¿no? Que yo no tengo ni idea de fútbol. Pero es verdad que yo al fútbol le reconozco una cosa, sabéis algunos que mi deporte es el ciclismo y que incluso hablaré un poco contra el fútbol y contra la Real incluso, desde el ciclismo, pero es verdad, yo al fútbol le reconozco una capacidad de hacer memoria y de hacer común, ¿no? Esto le pasa a mucha gente, que igual no es muy futbolera, pero es del equipo de su club, ¿no? Y a mí me importa mucho lo que hace la Real y me puede hasta, con la edad menos, pero cambiar un poco el humor, depende de si gana o si pierde. Y esto es porque lo has vivido desde niño, en un entorno, en una familia, en una ciudad. Y yo vengo al campo y luego no veo nunca fútbol en la tele. Yo no veo partidos de europeos ni mundiales, alguna vez un ratito igual, pero no por nada, ¿eh? Porque bueno, pues porque mi gusto es otro. Pero es verdad que al final vengo aquí a Noeta a ver los partidos y esto es un fenómeno que incluso como materia prima para escribir es muy curioso, porque compartimos, todos los que estamos aquí empezaremos a contar batallitas y cada uno tendrá su recuerdo del gol del Molinón o del descenso, de lo que sea, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta mucho eso, el fútbol como fuente de vivencias y de cosas
que son un poco aledañas también al fútbol, ¿no? Y que al final son las cosas que nos gusta comentar. Nos gusta mucho el conocimiento absurdo. Todo esto empezó, que es que nos vendemos tan mal que no lo hemos dicho, todo esto empezó con un libro maravilloso, Saber y Empatar, era un libro originalmente, y decidimos convertirlo en un canal de YouTube y podcast. Ahí pues, hay gente de bien. Sí, señor, que ha traído el libro, que publicamos Pachi y yo y que nos prologó Carleto. Y bueno, luego decidimos hace justo ahora 2 años, empezamos con este canal, con este podcast que hoy nos ha traído aquí. La verdad que no pensábamos llegar tan lejos. Yo tenía una señora de mi pueblo me decía, no me lo imaginaba yo ni por lo más terremoto. ¿No? Como más... Me gusta. Sí. Bueno, pues vamos a empezar, que hoy vamos a hacer el programa un poquito más corto de lo habitual. 3 horas. Claro. Nosotros, el último programa que tenemos en el canal son 2 horas y cuarto. Tranquilos, hoy no va a ser... Ahora entendéis por qué había pinchos. Para aguantar. Claro. Exacto. Bueno, pues vamos con la primera ronda de preguntas. Quiero que me digáis... ¿Cuál es vuestra leyenda favorita de la Real Sociedad y por qué? No digo el mejor jugador, digo quién es el vuestro, el que más os gusta. Como siempre, empezamos por nuestro invitado. Ah, yo creo que era el último. En la lista que me pasaste, yo era el último. ¿Ah? No, yo... ¿Se siente? Lo tengo muy claro porque es el que suelo decir siempre, sobre el que he escrito. Y, bueno, voy a hablar de Visiogorriz, ¿no? Que todo, bueno, es una institución. ¿Habéis puesto foto? Mira, es la despedida en Atocha, el último partido de Atocha, ¿no? Bueno, a ver, por 2 cosas. Una es la obvia, que es la dimensión deportiva, que es, pues, obviamente, alguien de la Real campeona de los 80, la que ganó las 2 ligas, la Copa, la Supercopa. Visiogorriz tenía todos los títulos, casi de la historia de la Real, quitando la primera Copa a principios del siglo XX y luego la más reciente, pero era como la encarnación de todo lo máximo que había conseguido la Real, ¿no? Aparte de ser el que más veces ha jugado... El que ha jugado 599 partidos, que luego también, si queréis, hablaremos de esta cifra, que tiene su historia, ¿no? Como sabéis muchos, ¿no? El famoso 599. Pero yo diría que va más allá de la dimensión deportiva, y es lo que más me gusta de Visio, que aparte es un gran jugador de tantos partidos, y jugó un Mundial, metió un gol en un Mundial siendo jugador de la Real, cosa que creo que ha pasado pocas veces. Esta imagen, yo estaba allí ese día, cuando el último partido de Atocha, yo tenía 17 años... Y es como un final de época en tu vida, ¿no? Que vas de crío, pues primero con tu padre, luego con la cuadrilla de amigos. Y yo vivía el fútbol como lo vivía un adolescente, con una pasión que ahora seguramente ya no tengo, pero que te hacía vivirla con mucha fuerza. Y se acaba esto y vinimos a Noeta, que en aquella época, pues bueno, no era el estadio que hay ahora, y las pistas de atletismo y tal, y pues perdí un poco la fuerza, ¿no? Y era, entrar a la vida adulta era de repente como perder esa emoción infantil, ¿no? Era, joder, ahora todo es ordenado y correcto, pero aburrido, ¿no? Y sin embargo, joder, uno de mis primeros recuerdos de Anoeta es que yo veía cerca de mi asiento, que era una tribuna baja, una localidad bastante barata, yo veía muy cerca a Visiogorriz. Y joder, yo me ponía muy contento, que tenía 18 años y decía, joder, mira, Gorriz está ahí, se sienta con nosotros, ¿no? Y con la bufanda que le tiraron en Atocha el último día y animaba y, joder, qué majo es Gorriz, ¿no? Este tío que en vez de estar en un altar puesto ahí en el palco, ¿no? Que es donde debería estar. Joder, está en la tribuna baja, pues como uno más, ¿no? Y hubo un día que para mí fue una maravilla, que es que en el descanso, con perdón, pues fui a mear y al lado casi estaba Visio meando. Y dije, joder, qué bueno. O sea, me pareció... ¿Tienes foto? A ver, estoy hablando de los años 90, por suerte yo no tenía móvil ni iba con una cámara de fotos, ¿no? Pero esta imagen para mí es lo que significa Visio, digo, joder, uno que mea con nosotros, ¿no? Joder, digo, y lo mejor, creo que lo mejor que puede dar la Real, pues luego hablamos mucho del carácter guipuzcoano, en fin, de ser un poco discreto, de tener un poco vergüenza de cuando haces las cosas bien. Visio es un tipo que, joder, que tuvo una carrera súper exitosa y parece que le da como apuro, ¿no? Que es un tío discreto, muy alegre, muy así... pero que estaba con nosotros, que no estaba convertido en el embajador del club, sino que estaba, joder, meando en el urinario. Entonces, joder, para mí, yo le aprecio mucho, ¿no? Y creo que es el espejo en el que luego se han mirado muchos jugadores que han querido ser referencia en este club, ¿no?
599, yo creo que tienes que entrar ahí. ¿Eh? Aquí la gente si alguien no lo sabe... Sí, la gente seguro que sabe muy bien esa historia. Para los que luego lo vean... Claro, aparte de que esto lo está viendo gente luego en nuestro canal, pero con nuestra audiencia pasa una cosa, que es que aunque se sepan las anécdotas de memoria, les encantan que las volvamos a contar. Pues nada, yo esta creo que la habré contado solo 47 o 48 veces y que todo el mundo se la sabe, ¿no? La puede contar cualquiera de los que están aquí. Vicio decide dejar... Bueno, terminar su temporada o su carrera en el año 93, que es cuando se cierra el Estadio Atocha, y resulta que lleva 599 partidos oficiales como jugador de la Real Sociedad. El 599 es el que juega en Atocha, que es el penúltimo de la Liga, porque el último, la Real, lo juega en Barcelona, pues ya, bueno, sin jugarse nada, y entonces empieza a circular la historia, oye, que si juega Vicio, aunque sea 5 minutos, va a llegar a 600, una cifra que muy pocos en la historia de la Liga, aquí seguro que sabéis cuántos jugadores han llegado a 600, yo no lo sé, y entonces pues se hablaba de eso, ¿no? Y Vicio pues lo cuenta con mucha gracia, le hace gracia ahora, en su momento le supo a rayos. El entrenador de entonces era, Tosiak, que sabéis cómo era Tosiak también, ¿no? Que la mala leche que tenía y lo socarrón o lo socabrón que podía ser, ¿no? Sí, sí. Y Tosiak, en la primera parte, llama a Vicio y le dice, porque él estaba de suplente en esa época, pues este partido también lo jugó de suplente en Atocha, salió al final, y en la primera parte le dice, Vicio, sal a calentar. Y joder, Vicio empieza a calentar por la banda, bueno, pues voy a jugar el partido 600, mi último partido con la Real, y lo tiene calentando toda la primera parte y casi toda la segunda parte y no lo saca, no lo saca y lo manda al banquillo. Entonces Vicio se enfada mucho, a la gente eso le sabe a rayos y Tosiak, que es muy listo, dice, mira, la gente va a recordar mucho más que jugaste 599, que es un número más bonito, es más especial, pero lo que yo creo es que Tosiak, que era muy listo, sabía que esa era su manera de meterse en la historia. Porque ahora, siempre que hablamos de Gorriz 599, hablamos de Tosiak. 599 es una conquista de Tosiak. Y ahora Vicio está contento, porque es ver, Tosiak tenía razón en una cosa. Ahora todo el rato contamos esta historia. Si hubiera jugado el partido 600, hubiera sido, va, sin más. Pero el 599, y luego, por el carácter que tiene Vicio, creo que es mejor que se quedara en 599, ¿no? A 600 es un poco fantasma, pero 599... Sí, sí. Es estupendo. Es como lo tenía que contar. Claro. Ya. Carleto, ¿cuál es tu leyenda de la Real? En realidad, yo en este programa siempre hago trampas, y me lo echan en cara mucho, y es que hay que elegir una persona siempre. Y yo siempre me las apaño para, de una u otra manera, meter a uno, dos, a veces incluso tres. Y seis o siete también. Y seis o siete también. Bueno, en este caso, yo luego hablamos de la foto, hago la performance, luego hay agudeza visual ahí. Que un equipo, del equipo campeón de las dos temporadas, 80-81, 81-82, yo creo que cualquiera estaría seguro en nuestro equipo ideal del corazón, los que vivimos esa época además. Yo me quedo con dos Jesús Maris, además, que manda narices que en un equipo haya dos Jesús Maris buenos, los dos, importantísimos además. Yo creo que uno ya tiene el prestigio por jugador y por el gol, que luego comentaremos. Entonces me voy a ir al otro, ¿no? Voy a dejar a Zamora y me voy a ir a Satrus, ¿no? Satrustegui. Por dos razones. Una, porque era el que metía los goles. Metían muchos en ese equipo, ¿no? Roberto López Ufarte, otro. Pero yo creo que Satrus era el 9, un delantero centro, ahora parece que quieren acabar con los delanteros centros tradicionales. Y entonces un niño realmente se acuerda del que mete los goles y con las pocas imágenes que había entonces, fliparíais vosotros con lo que veíamos del fútbol, que veíamos poco o nada y con eso nos dábamos un canto en los dientes. No solo por meter los goles, sino por su forma de celebrar los goles, siempre con el puño así levantado, ¿no? Hay una camiseta ahí con Satrústegui con el puño levantado. Gírate, José, gírate. Esa forma, ahí está. Ahí está también. Satrus, con 28 años, después de ser doble campeón de Liga, tuvo una lesión muy, muy gorda, una entrada de un jugador del Zaragoza, Fallas, y se rompió los ligamentos y prácticamente ahí luego jugó residualmente y tuvo que ir apartándose del fútbol y con apenas 31 o 32 años tuvo que retirarse, ¿no? Y bueno, es una pena, es una leyenda absoluta, creo que es el máximo goleador de la historia del club todavía
Y para mí, pues ahí queda mi leyenda. Pero quería dejaros ahí, ya que he encontrado esa foto de Satrus celebrando el gol, agudeza visual. Otro jugador, extremo derecha. Espérate que ahora vamos a pisar el cable. Dale, dale. Las broncas de Pat son siempre son claves y necesarias. Un poquito de guidance. Obsérvese, agudeza visual, pelo. Obsérvese, pelo. Normalmente... yo vivía en Barcelona, este es mi señor padre. A los que éramos así nos llamaban Chuster. O sea, era, Chuster. Todos éramos Chuster. Chuster con CH, exacto, acento en la U. Exacto. S líquida. Menos, y no sé deciros por qué, mi madre, que me llamaba Idígoras. Manda huevos, que además tenía un mostacho, estupendo jugador, luego jugó en México, bueno, otro de los grandes de aquel equipo, pero no sé por qué deciros que mi madre pues, me llamaba Idígoras. O sea, y es un poco, no sé, violento, además en Barcelona, ¿no? Idígoras. Creo que la gente no daba mucho crédito, quizá es por mi antibarcelonismo, yo se lo agradezco, prefiero que me hayan llamado Idígoras que Chuster, pero bueno, que luego jugó en el Madrid y tal, pero... Bueno, quería dejar constancia también de que Idígoras era otro fenómeno de aquel equipo inolvidable. ¿Ya? ¿No vas a meter más jugadores? Perfecto. Pats, ¿cuál es tu leyenda de la Real? Es que solo vamos a hablar de ese equipo, ¿no? Eso es lo que... Hombre, yo creo que hemos sincronizado mal, ¿no? Quiero decir, habría que haber metido más épocas, ¿no? De los jugadores. De ese equipo quieres decir de esa época. Claro. Vale, digo, no, es que nos ha invitado la Real, si quieres hablamos aquí del Atlético. Claro. Hostia, pues el mío es López Ufarte, macho. Pero mucho, además. Lo has dicho muchas veces estas temporadas, sí, en Saber Empatar. Me pasa una cosa con López Ufarte, que es una cosa ciertamente absurda. No sé si os pasa a vosotros, pero hostia, no tenéis un jugador favorito. O sea, que no sabéis por qué, pero es vuestro jugador favorito y que... Y a mí lo que pasa es que se retira ese jugador favorito y de repente pues tengo que buscar a otro. Y a veces paso años que no lo tengo y de repente hay otro que digo, este es. Entonces yo tengo 54 años, no lo parece evidentemente, pero tengo 54 años. Tío, he tenido 4 jugadores favoritos en mi vida. Y el primero es López Ufarte. Un tío de Madrid sin ninguna conexión con esto más allá de haber venido al festival 3-4 veces. Nada. ¿Por qué? Pues porque un día, siendo muy pequeño yo, temporada debía ser, entiendo, 77-78, 78-79, algo así, mi padre, en los pocos partidos, como decía Carleto, que ponía en la tele partido entero, jugaban un Barcelona-Real Sociedad, y me dijo mi padre, fíjate en el 11 de la Real. Y entonces sacaron del centro de la Real y López Ufarte se los chupó a todos. O sea, cogió el balón, empezó a hacer así, y no sé si marcó o no, pero se los chupó a todos. Y entonces López Ufarte es mi jugador favorito desde entonces. Y cuando éramos pequeños, no sé si aquí se estilaba, pero en Madrid nos pedíamos jugadores. Cuando jugábamos en el recreo, yo quiero ser tal, yo quiero ser cual. Mis compañeros eran Santillana, algún atontado se pedía Rubén Cano del Atlético. Por ejemplo, igual ha sido el peor delantero centro que ha pisado un campo de España. Yo quiero Rubén Cano, pues para ti, para siempre. Mira, yo qué sé, es que mira. Entonces, claro, yo me pedía López Ufarte, lo cual tampoco era recibido con alborozo, por parte, como diciendo, el tarao este, ¿no? Bueno, pues... Y joder, pues estoy muy feliz de que López Ufarte sea... Yo siempre pensé que acabaría fichando por el Madrid secretamente. De hecho, siempre gran emoción el Día de los Inocentes, cuando el Marca se acaba, ¿sabes? Sí. Un año pusieron, López Ufarte ficha por el Madrid. Y no, ¿no? Pero, y luego acabar jugando en el Atleti, tío. Eso es un drama... Los primeros fichajes de Jesús Gil. Sí. Y le salió regulero, te tengo que decir, sí, la aventura. No. Como no salían todos en la época en el Atleti, casi. No le funcionó, no. Tú que tienes buscado también de los mismos, ¿no? Sí, yo de la misma generación, voy a... ¿no? Pero te quería preguntar, sí, antes de ir yo con el mío, has dicho, es uno de mis... Cuatro. Cuatro. Los dos, tres. Son Emilio Butragueño. Después de... Iván de la Peña. Iván de la Peña. López Ufarte. El primero, o sea, López Ufarte, Butragueño de la Peña, y el de ahora es que me da vergüenza decirlo. Sí, tío, porque es que es un poquito de surrealista, pero mi jugador favorito es Gerard Deulofeu. No, no. Entiendan ustedes que el nivel futbolístico ¿no? Que acabo de pegar un subidón, sí, al nivel futbolístico de esto. ¿Sigue en el Udinese? Está en el Udinese, sí.
Ajo está lesionado, ¿eh? Ah, ha hecho un primer tercio de Serie A acojonante. Sí. Yo creo que era el de las gafas, el de Chin Chin, de Morfeus. Aflelu. Correcto. Has alborotado. Tendría más sentido, porque él es un devoto de las gafas. ¿Sí? Correcto. Sí. Bueno, yo no voy a ser original, ¿eh? Mi leyenda de la Real es, por supuesto, Luis Miguel Arconada. Yo lo he contado más veces, esto va dentro de la cuota de tribunerismo del programa de hoy, pero la primera camiseta que yo tuve fue de la Real Sociedad. Y fue una camiseta de estas que costaba encontrar, porque yo diría que no se compraban en las tiendas de deportes, se compraban en las tiendas de disfraces, más bien en aquella época. Venía el escudo por un lado, la camiseta por otro, y había que planchar, ¿verdad?, para que quedara el escudo pegado en la camiseta. Mi madre, por ejemplo, planchaba, por ejemplo, el escudo aquí. ¿Sabes? Como el parche de campeón del mundo. Sí, es una cosa un poquito tensa. Pues además en Madrid, os podéis imaginar que, bueno, yo soy de Madrid y no era fácil encontrar una camiseta de la Real en los años 80. A lo mejor vais a creer que esto no es verdad, pero os aseguro que sí. En mi colegio, Arconada era el ídolo de todos los niños. Sí. Con, pues eso, en el año 80 y pico, yo soy del 77, 82, 83, 84, a todos los niños nos flipaba Arconada. En la encuesta Tezanos de aprobación de Arconada estaría en un 93%. Pues así era. La Eurocopa de Francia, o sea, realmente yo no he sido muy mitómano, al contrario de Patch, que venera a Deulofeu y otros jugadores. Pero cuando eres niño, evidentemente, es el momento de ser mitómano, ¿no?, y de tener ídolos. Y bueno, para mí, y ya digo, para mis compañeros, era Arconada. De hecho, esta semana, mirando un poquito, haciendo los deberes, mirando en Wikipedia para venir aquí, había un párrafo que decía algo así como: debido a su gran carisma, Luis Miguel Arconada era el ídolo no solo de los seguidores de la Real Sociedad, sino de muchos otros seguidores del fútbol español. Y es verdad, yo doy fe de eso. Yo lo veía un poco, como es de la época, yo lo veía un poco como Mazinger Z. Ah, muy bien, muy buena, es correcto. Recuerdo que de niño, para mí era un poco, o sea, tenías ahí como un coloso en la portería. Mira qué calanura. Es verdad que creo que no era un portero excesivamente alto. No. No era Iribar, por hacer la comparación fácil, pero era como la sensación de que no te podía pasar nada malo. Impresionante. El no pasa nada, tenemos Arconada. Impresionante. O sea, era impresionante. Unos muelles impresionantes. Era verdad. O sea, era alucinante. Y yo creo que también es un poco un signo de un fútbol que ya, ahora me parece inviable que el ídolo de ningún niño de un colegio de Madrid sea un jugador de la Real Sociedad, y ahora son todos pues del Madrid, del Barça, del Atleti, y para de contar, ¿no? Y me parece que yo ese fútbol lo echo un poquito de menos. No sé a vosotros qué os parece, porque Arconada me parece la leyendaza de la Real. Y yo no sé si las fotazas que hay de Arconada volando con los pies por delante a la altura de la cabeza del delantero, tampoco sé si hoy en día sería legal. Ya, legal, ¿no? pero daban mucho miedo, ¿no? Es de lo que se trataba, ¿no? Puede ser. Le echamos la bronca a Carleto en su día porque dijo que le había puesto a sus hijos la actuación de Arconada en la final de la Eurocopa de Francia. Y dijimos, ¿pero cómo haces eso? Y no, él nos aclaró, no, pero ya previamente les había puesto otras cosas, ¿no? Natural. Ahora comentaremos. Vale, pues cosas que les puse. Vamos con la segunda ronda, si os parece. Os quería preguntar por algún rival de la Real Sociedad, para que no quede todo tan blanqueazul, pero bueno. Ander, ¿cuál es ese rival del que tú crees que tiene una historia especial que pues poder mira, contar hoy? Mira, yo como creía que era el último de los cuatro en el guión que me pasasteis, y habíais cogido los tres más obvios. Qué bien te ha venido. De los que yo quería hablar, dije, pues en el cuarto vamos a dar un pequeño toque a esto. Y mi rival del que quiero hablar es el Sevilla Atlético. Esto es puro saber empatar, o sea, elegir el Sevilla Atlético. El Sevilla Atlético. ¿Por qué? ¿Eso es el Sevilla Atlético? Sí, es que tiene un escudo distinto. Que puse más el Rayo. Que era el Rayo. Oye, yo puse Sevilla Atlético, Real Sociedad, sí, me salió esto, me lo ha dicho Google, no sé quién cojones eres tú para contradecir a Google. O sea, está abogado aquí y ya está. Pues yo creo... Correcto.
Yo creo que el Sevilla Atlético es el rival que tenemos que recordar ahora, que estamos todos diciendo si queremos al Chelsea o queremos al Manchester City el año que viene, porque yo tengo un recuerdo muy marcado de cuando la Real jugó en segunda contra el Sevilla Atlético, que fue una cosa muy dolorosa. En segunda hubo muchos momentos muy dolorosos. El que más recuerda a la gente es en Vitoria, cuando ya el primer año en segunda están a punto de subir y con dos goles en el descuento, pues nos quedamos ahí. Y eso fue muy doloroso y la gente lloró mucho. Luego hubo aquí, yo recuerdo el primer partido de segunda fue contra el Castellón, que ya daba bajón, con perdón, de nuestro amigo Enrique Ballester. Y venir a ver, joder, Real Sociedad Castellón 0-2. Y el siguiente partido en Anoeta fue Real Sociedad Polideportivo Ejido 0-1. Entonces, joder, sí. Qué duro, macho. Fue tal cual. O sea, yo recuerdo mirar el marcador y Real Sociedad 0, Polideportivo Ejido 1. Decía, ¿qué? O sea, ¿en qué universo he caído, no? Pero eso, todavía había esperanza, ¿no? Fue peor, el Sevilla Atlético ya fue el segundo año en segunda, si no me equivoco. Echaban el partido en la tele, así en abierto, yo me acuerdo de verlo en casa, y para mí fue como la desolación absoluta, porque era, primero, jugar contra un filial, el filial del Sevilla, el partido fue en el Sánchez Pizjuán, y dices, joder, la Real ha estado jugándose una liga, perdiendo una liga en el Sánchez Pizjuán, y ahora estamos allí en un estadio vacío, porque habría 200 espectadores, se oían los gritos del entrenador, los balonazos, daba mucha pena ver ahí a la Real, un partido horrible. El Sevilla Atlético, he mirado antes el dato, ese año en segunda jugó 42 partidos, ganó 2. ¿Qué dices? ¿Sí? Ganó 2. Y no, el otro no sé contra quién lo ganó. Encajó 89 goles. 89 goles. Bueno, bien. La Real ese día no metió ningún gol. Y en la primera parte, que fue un partido muy malo de la Real, era estar en segunda, en mitad de tabla, ver, joder, Sevilla Atlético, qué bajón, partido horrible, y de repente sale un finlandés en el Sevilla Atlético, sí, un finlandés que debuta, o sea, es que esto no puede ser, sí, no voy a ver nada más raro, un finlandés en el Sevilla Atlético, ¿cómo era? Puki. Temu Puki, que luego igual ha hecho carrera, no sé. Sí, no, sí, en el Norwich. En el Norwich, hombre. Norwich la balana. Bueno, pues sale Puki y se torea toda la defensa de la Real y desde el borde del área mete un golazo por la escuadra. Sevilla Atlético 1, Real Sociedad 0 durante 70 minutos. ¡Ostras, madre mía! Y acaba el partido, Sevilla Atlético 1, Real Sociedad 0. En aquella época, 2008, escribíamos blogs y yo fui a escribir a mi blog y puse, si yo en mi lecho de muerte echo de menos 2 horas. Si yo digo, joder, me han faltado 2 horas en la vida para hacer algo. Me acordaré siempre del partido. He estado 2 horas viendo esto, ¿no? Y entonces en mi blog apareció un comentario que os voy a leer, literalmente es breve. Alguien dejó un comentario que decía, aunque tú no lo sepas, este Sevilla Atlético Real Sociedad es una de las cosas más bonitas que has visto. Lo vas a recordar toda la vida. Ese sufrimiento, ese rival, ese campo vacío, hasta ese resultado. Así se forjan las leyendas del fútbol. Sí, señor. ¿Sabéis quién escribió ese comentario? Carlos Marañón. Vaya giro. ¿Qué razón tenía el tío? Ese giro. Han pasado 15 años. Ese giro. Y estamos hablando del Sevilla Atlético. Y entonces, joder, para mí es que tiene que tener un hueco en la historia de la Real el Sevilla Atlético. Fabuloso, ¿sabes? Tío, fabuloso. Increíble. Un aplauso merecido para Carlos Marañón. Y para Puki. Y para Ander. ¿Sabes? Perdón. Lo peor es que a mí se me viene encima ahora el Villarreal B. Ya. Claro, joder, claro. Villarreal B va a ser muy duro, ¿eh? Ya. Muy duro. Pues no, sí, es muy bonito, ¿no? Precioso, pero me viene bien esta comedia, esta pequeña comedia con el siguiente rival del que quiero hablaros, que no es otro que el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Diréis, un rival, esto no es rival de la Real, ¿no? Agudeza visual número 2. Clasificación histórica de la Liga Española. Barça, Madrid, algún equipo aquí que sobra para vosotros. Tal. Mira por dónde, Real Club Deportivo Español y por detrás la Real Sociedad. Somos el rival a batir, lo tenéis que reconocer.
está muy bien que queráis la Champions, opciones, habéis estado a punto de ganar la Liga hace unos añitos ya, pero el rival a batir, por supuesto, es el Real Club Deportivo Español. Subid rápido, que os cogen. Exacto. Estoy echando la cuenta. Ese es el tema. Sí, tenéis la oportunidad este año, que hemos descendido a segunda, lamentablemente, y probablemente merecidamente, a pesar de un par de partidos extraños en las últimas jornadas. Bueno, el Español, obviamente, es mi historia personal y, por supuesto, pues puedo contar algunas historias que seguramente para vosotros pues será un equipo más, ¿no? Es cierto que es un equipo histórico, solo hemos estado 5 años en segunda, hemos estado más temporadas que vosotros en primera, estamos por encima en puntuación. Obviamente, hace años ya que no estamos a vuestra altura deportiva, pero bueno, somos un club histórico y que os tenemos mucho cariño, aparte porque vestimos igual, ¿no? Yo me he puesto hoy de Churi Urdin también. Y obviamente en nuestra historia reciente, por supuesto, vosotros estabais ahí un poco de sparrings, pero el gol de Coro, un año que nos salvamos en la temporada 2005-2006, fue contra vosotros. Es un gol que fue clave para el Español. Antes, hablando con Ander, hemos recordado un partido muy divertido de debut de Arif, el turco Arif. El único gol que metió el turco Arif con la Real lo metió con la camiseta y el escudo del Español. Cuéntalo, cuéntalo. Sí, ¿no? Que jugó la Real un partido que se repitió, en el que tuvo que ponerse la segunda equipación del Español para que no se repitiera con la segunda. Bueno, que se confundía. Metió Arif su único gol en los dos partidos que jugó la Real, 50%, tampoco está mal, ¿no? La Real se puso 1-2 al descanso, cayó una tromba de agua terrible, se suspendió durante 18 días el partido. A la vuelta se podían cambiar jugadores con 1-2 de entrenador Clemente. ¿Qué hizo? Pues quitar a todos los delanteros y meter a defensas como Zubek Gurruchaga a defender el 1-2. ¿Qué? Partido de la Real, gol de Arif con el escudo del Español. Sí, sí. Luego solo jugó otro partido, fue un 0-6 del Barça aquí en Anoeta. Arif, por supuesto, no metió. Y por supuesto dijisteis, bueno, a ver... metió en propia puerta. A ver, exacto. Dijisteis, a ver, este ha jugado contra el Español y contra el Barça. ¿Ha metido gol contra el Español? No nos vale. Claro. Contra el Barça no ha hecho nada. Pero hay otro partido que yo creo que incluso vosotros no conocéis y no le dais la importancia, porque es probablemente... yo diría el partido más importante a lo mejor de la historia de la Real Sociedad, y no lo recordáis, porque nadie se acuerda el partido de Gijón, luego hablaremos porque es una historia maravillosa, ¿no? De la Liga del 81, pero ¿contra quién jugó la Real el domingo antes? Que si no hubiera ganado no le valía para nada el puntito que sacasteis, porque os valía con empatar en Gijón, que luego se torció, pero era un partido ya más o menos, fuisteis allí 20.000, pero el partido antes, ¿contra quién fue, no? Sorpréndenos. Pues, sí, sí. Real Sociedad, Real Club Deportivo Español. Entiendo que es primicia esto. Esto es primicia, ¿a que no lo sabía? ¿Alguien lo recordaba? No, por supuesto. ¿Y quién marcó el 0-1? Andoni, a lo mejor... Sí. Pero el partido se puso 0-1. Gol de Marañón. Bueno, con perdón, el culito así, apretado. Y a partir de ahí después remontasteis, ganasteis 2-1, teníais un equipazo. Y ese resultado fue muy importante porque os permitía ir a Gijón, obviamente, que os valía el empate, ¿no? Que el Madrid iba a Valladolid, tenía que ganar, bueno, ya sabéis, la historia esa la sabéis, ¿no? Pero ese partido es muy bonito y me sale otra intrahistoria con Ander, porque yo en un libro que sacó el Diario Vasco de los 25 años del aniversario de la primera liga que ganasteis, había una reproducción de las páginas del Diario Vasco del día siguiente y un articulista rememoraba un poco eso, ¿no? Cómo había sido, para ganar la Liga, cómo había sido el partido anterior o los últimos partidos. Y en un párrafo decía, y este partido fue muy duro porque el Español, ¿sabes?, se adelantó con un gol del odiado Marañón. Y ponía así, del odiado Marañón. Y a mí me chocó mucho, porque además, al revés, es un club, siempre había sido en mi casa, mi padre es de Olite, mucho vínculo con San Sebastián, luego es contrario a otra historia. La verdad que no sé, siempre con mucha simpatía. Mi padre jugó en la selección de Euskadi en Atocha, contra Bulgaria, o sea que fenomenal. Pero vi eso y rápidamente le escribí a Ander y le dije, mira lo que decían entonces, yo no tenía ni idea y tal. Entonces nos hemos quedado con el odiado Marañón, que Ander, gracias a Dios, le ha dado un poco la vuelta a nuestra amistad y ahora dice que soy el amado Marañón, pero... Hemos cerrado heridas. En fin, que sepáis que el Español es muy importante, sí, también en la historia de la Real Sociedad. Eso es.
Sobre todo en saber empatar es importantísimo. No pierdo momento para hablar de mi equipo. Haces bien. Pacheco, tú... Yo también hablo del mío, ¿no? Habla tú del tuyo, por favor. Bueno, yo entiendo que todos ustedes serán antimadridistas, ¿no? Entiendo, o sea, así conceptualmente. ¿No? Mal. No, me van pasando uno por uno y me lo van diciendo, si quieren, pero mal. Entonces, la cosa es, ¿ustedes son antimadridistas por el mundo florentino o ya lo eran de antes? Bueno, o sea, mucho antes. Antes. Muy bien. Pues yo creo, honestamente, que tendrán ustedes sus razones, absurdas las tendrán, pero yo, honestamente, creo que nos han ganado la partida. ¿Por qué? Esto es... O sea, esto es lo máximo... Esta es la invasión máxima. ¿O no? Sí, sí, sí. Que yo creo que están ustedes reivindicados en esta rivalidad inexistente de una manera maravillosa. Bueno, es que... Estamos, para la gente que sigue el podcast, estamos viendo la foto de Asier Illarramendi siendo presentado. Y su cuadrilla, o 20 cuadrillas, no sé cuántas hay ahí. En su presentación como jugador del Real Madrid. Con su florentineza. Con su florentineza. Que lo debía estar flipando, ¿no? O sea, yo hice el reportaje, salió el Diario Vasco en portada de ese... De eso. Entonces hablé yo con ellos, ¿sabes? Sí. Hablé con ellos. Y ellos no se esperaban subir ahí. Ellos se presentaron en chancletas ahí a una grada. Y de repente, yo iba a decir florentino, venga, todos dentro. Me va a sacar camisetas de Madrid. A cada uno. Ostras, qué maravilla. Se los llevó a Valdebebas. Les hizo un tour él personalmente. Y ahí terminó y todo el mundo encantado. Y les hago la pregunta, ¿pero vosotros ahora le tenéis más cariño a Madrid? No. Desde el respeto y desde el cariño, son ustedes lo peor. Porque... Si el Tito Floren les hace un tour personal y todavía... O sea, yo lo flipo. Pero bueno, es cierto que cuando yo era pequeño, es que la Real era el rival, era el que nos mojaba la oreja a nosotros, el que nos ganaba las ligas y tal. Pero yo me recuerdo que yo tenía 12 cuando ganaba la liga. Yo tengo el recuerdo de... Hostia, te ganaba la Real y por tanto no era tan malo, porque los queríamos mucho, porque a toda esta generación, a los Arconada, Celayeta... Cortabarría, Gorri, Zola y Zola, Diego Alonso Zamora y Diego Arasatrusti y López Fuerte. No. Está muy fácil, está muy fácil. No tiene mérito, está muy fácil. Claro, hostia, nos gustaban mucho, entonces no ganábamos nosotros, pero ganaba la Real. No es lo mismo que no ganamos nosotros y gana el Barça. Pues, ¿no? Entonces he estado viendo, para ir avanzando un poquito, a ver si hay alguna cosa, algún dato más interesante. He encontrado poco, la verdad. Pero he visto que nos mojasteis la oreja un 0-4 en Copa del Rey en el Bernabéu, minuto 88, que me parece que tiene un mérito alucinante, no por lo que pensaréis vosotros de 0-4 en Madrid, no. Es que en esa Real no, jugaron titulares no solo un solo vaquero, que ya sería un hándicap importante, sino dos. O sea, y con dos vaqueros nos meten 0-4 en el Bernabéu. O sea, eso es lo máximo. Porque... No, claro, claro. Es que el vaquero bueno tela, ¿eh? Pero el otro, madre mía. Y el tercero. Un tercero que juega en el Barcelona B, por ejemplo. Sí. ¿Ves? ¿Has aprendido algo hoy? Sí, no, estoy aprendiendo muchas cosas hoy. ¿Y tú qué vas? ¿Ya por el solomillo de la rivalidad o qué? No, yo, muy brevemente, yo tengo que mencionar al Athletic, obviamente, ¿no? Como gran rival de la Real. Las risas son porque ha comparecido en pantalla el señor Joseba Etxeberria, que era el jugador que yo tenía inicialmente previsto como leyenda favorita de la Real Sociedad. ¿Ah, sí? No, tenía claro muy que... Muy fina. Que era, además, me cae muy mal Etxeberria. Esto se puede decir aquí, ¿no? Porque Raúl Varela siempre cuenta en Radio Marca que una vez le llamó para pedirle una entrevista. Y entonces Etxeberria le dijo, ¿tú sabes contar? Le dijo Varela, sí. Pues no cuentes conmigo. Pero qué zasca, colega, ¿no? O sea ¡buah! O sea, chiste, sí, lo ha contado Varela muchas veces. O sea, chiste nivel 6-7 años. Nuevo entrenador
del Eibar, por cierto. Rival del Español. Bueno, pues el Athletic. ¿Es rivalidad lo que tiene la Real con el Athletic? Pues para uno del Sevilla o del Betis, seguramente no. O sea, claro. yo lo que veo aquí, y lo digo, pero con mucha envidia. O sea, ese concepto que de nuestro amigo Galder Reguera, que no ha podido estar hoy aquí, del fútbol como unión en el enfrentamiento, me parece que es muy bonito. O sea, el derbi vasco, o sea, es decir, llegamos al estadio, nos llevamos bien, durante 90 minutos no vamos a conocer ni a nuestro padre, pero al final nos saludamos y... estamos juntos otra vez. No sé, Ander, si esto es así o lo veo yo demasiado idealizado. Yo creo que pero me parece muy bonito. Hubo años feos, por ejemplo, en los años del fichaje de Echeverría, y yo desde luego no tengo ninguna gana de que vuelva ese ambiente. O sea, que yo estoy contento con que sea así, ¿no? Y tenemos el pique fuerte, pero bueno, no sé, es que a mí a veces, bueno, la sobredimensión de ciertas cosas del fútbol a muchos nos espanta. Claro. Y este podría ser uno de esos casos, o sea que ya está. A mí me gustó mucho, no sé a vosotros, lo que pasó en las finales de Champions entre el Atleti y el Madrid, que hubo de la afición del Atleti y el Madrid, sí, ¿eh? Que hubo un hermanamiento que yo no he visto nunca. Tuvieron que salir a Lisboa y a Milán para aportarse, pues un poco como estamos diciendo sí, aquí, ¿no? Sí, sí, para verdad. Sentirse más cercanos. Correcto. Y hasta aquí el Athletic, bueno, luego volveré a hablar un poquito más. ¿No? Un poquito más. Un poquito muy bien. Más. Yo tengo que hacer también un autopromo, porque yo, aparte de saber empatar, escribí unos años antes un libro titulado Parecía un buen fichaje. Y la siguiente pregunta que quiero hacer, Ander, es ¿qué jugador pensabas tú que parecía un buen fichaje para la Real, pero al final, por lo que sea, no? Pues mira, no tengo mucha idea, pero como también iba a ser el cuarto, había pensado uno que siempre mencionamos como ejemplo de fichaje que desde luego no fue. No sé si parecía... Aquí siempre nos acordamos mucho de Peiremans, que era un belga que vino y en el primer entrenamiento se lesionó, pero en el primer entrenamiento, en la primera vuelta, quedaron trotando al campo delante del público. Entonces, fue una historia que ahora recordamos como con hilaridad, ¿no? Porque pues, luego tuvo más recaídas, operaciones, jugó algún amistoso, luego no sé si estuvo cedido en el Eibar, tal, y nunca jugó. De hecho, la Real creo que recuperó un dinero con un seguro o algo así, ¿no? Entonces, se recuerda como con cachondeo y hasta hubo un grupo de música que se puso su nombre, Peiremans, ¿no? Es como una cosa simpática, un año en que hubo unos fichajes desastrosos todos en general. Pero hay una persona que me ha hecho ver, entender, que detrás de esa historia hay una tragedia bastante fuerte, ¿no? Que es la historia personal de este hombre, de este chico futbolista, que lo pasó muy mal durante años, que acabó dejando el fútbol muy joven y que después tuvo una vida con muchos problemas, ¿no? Y que, bueno, que estuvo a punto de acabar con un accidente muy grave. Y... Entonces, joder, es como que de repente la risa se te congela, ¿no? Y en realidad yo quería hablar de la persona que me hizo entender mejor a Peiremans, que es otra persona que parecía un buen fichaje. Cuando lo ficharon del Elgoibar tenía 13 años y tenía una carrera muy prometedora, jugó en todas las categorías inferiores de la selección española, llegó a la Real como un cohete, lo hizo debutar Clemente, en un solo partido nos ganó el corazón a todos porque se dedicó a amarrar a Hasselbaink, y con decir Hasselbaink seguro que ya sabéis de quién estoy hablando, a su pesar. Y parecía tan buen fichaje y luego se torció tanto que aprovecho para contaros que estamos escribiendo un libro juntos que es Suárez Gurruchaga y que está aquí entre el público. Así que... que fijaos si se han tenido que dar mal las cosas que hemos llegado a este punto, ¿no? De convertirse... Un libro juntos... Explica un poco más. Primero en saber empatar, ¿eh? Sí, exclusiva. 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 Sí, no lo hemos contado mucho hasta ahora. Suárez, ¿quieres decir algo? ¿Qué contamos? No sé. Es que yo tengo miedo de hacer spoiler todo el rato. Y todo el rato. no sé. Bueno, que no es solo todo lo que reluce, ¿no? Cuando llegas a primera y cumples tu sueño, que era el mío, pues después se convierte en una pesadilla. Y bueno, ahora podemos escribir un libro sobre eso. Sobre aquella pesadilla, ¿no? Orgulloso de haber cumplido mi sueño de defender la camiseta de la Real, pero la reflexión es si no hubiera sido más feliz, si nunca hubiera llegado a primera, ¿no? Tal vez hubiera sido más feliz. Bueno, de eso y más cosas hablamos en este libro, ¿no, Ander? Sí, yo... Lo he contado demasiado.
Que te expulsaron en el primer partido, lo sabe todo. Ha tratado de ocultarlo, sí, lo que no, ha podido. No, sí, yo, sí, con tu permiso subáis, pero me parece que es una historia, lo has dicho, ¿no? De, joder, que es muy valiosa porque es de alguien que cumple todos sus sueños y cumplir todos tus sueños te puede llevar a veces a la ruina, ¿no? Esto de las plegarias atendidas, ¿no? que es el título del libro de Truman Capote, creo que es una frase Santa Teresa de Jesús. Justo. No la pondremos, pero que se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas, ¿no? Es decir, tú deseas mucho algo, lo cumples y quizá ahí te espera. Pero bueno, Zuhaitz, para mí ha sido un regalazo que él quisiera que escribiéramos este libro juntos, porque le han pasado cosas graves siendo futbolista o serias que la gente quizá no conoce mucho y que creo que son muy valiosas que se cuenten, pero a mí lo que me vuelve loco de su historia es la capacidad que él tiene, joder, de hacer humor y de... Yo, es que nos hemos carcajeado, pero a lágrimas, si habéis visto su monólogo, si no lo habéis visto, id corriendo en cuanto os pille en un radio menor de 200 kilómetros, porque os vais a partir de risa, muchos lo conocéis también por la tele, por el teatro, y a mí esa combinación de historias que son muy duras y de humor que te estás partiendo de risa todo el rato, de saber tomar distancia sobre tu pasado, jo, me parece una lección. Yo lo digo sinceramente, no porque esté delante, se lo he dicho antes a Carlos, yo no recuerdo, llevo 25 años dedicándome a escribir, haber estado tan excitado y emocionado, tan flipado con la historia que tengo entre manos, que es gracias a Zuhaitz. Así que terminamos el Interflora este. El fútbol... El problema que vas a tener, Andrés, es explicar a los intelectuales que un libro sobre un futbolista pueda ser interesante. Sí, sí. Pero Zuhaitz, eso está muy superado, yo creo, ya, ¿eh? Lo de hacerse el intelectual dando la espalda al fútbol y todo eso, yo creo que eso ya es como muy de los años 80. Yo creo que afortunadamente, ¿no? Sí, desde que Rajoy empezó a leer el Marca, en realidad, la cosa tiró para arriba y... ¿no? Más o menos, por esa época. Sí. Sí. Esa frase de Santa Teresa, se derraman más lágrimas por plegarias atendidas que por las no atendidas... Ajá. Como te acabe fichando el primer palo para ser tertuliano... Ya, sí, esto ojo, se va a poner sí, tenso. O sea, puedes experimentar puede en tus propias un carnes. Poquito, un poquito, sí. Bueno, y Dígoras, ¿con quién vas tú ahora? Agudeza visual número 3. Wow. Ahí hay un Pérez que sobra, porque ya sabéis que esos apellidos, ¿verdad, Gutiérrez? Esos apellidos así, pues, poco carismáticos, digamos. Sí, yo me he apellido Pérez de segundo. ¿Eh? Joder. Se suelen omitir. Eres sueco, entiendo, claro. Pero este buen mozo es el padre de mi padre, es mi abuelo. Es un buen mozo de Olite, Navarra, que pues con 18 o 19 años vino a hacer la mili a San Sebastián. Y él jugaba en el equipo de su pueblo, en el Erriberri de Olite, y pues bueno, pues jugaba bien, hay que decirlo. Un poco brutico sería, pero jugaba bien. No llegó a jugar, a debutar con la Real Sociedad, pero por lo que sea, porque sí que iba a entrenar, eso sí, lo sabemos, porque lo contaba en casa, y durante un tiempo creo que los tenía engañados a mi padre y a mi tío, ¿no? Que ellos decían, papá, abuelo, eso no puede ser, o sea, papá, eso no puede ser, tal, y obviamente con la ficha ya ahí no puedes decir nada, ¿no? Pues esta es la ficha del que parecía un buen fichaje, pero en realidad no llegó a debutar nunca con la Real Sociedad, ¿no? Nunca pasó del fútbol regional, pues era, ya sabéis, en aquel tiempo pues era un... Pues trabajaba en eso, de salir a la plaza del pueblo y de peón o de jornalero, lo que fuera, ¿no? Pero siempre jugó al fútbol, sus hijos heredaron su pasión, uno llegó a ser, pues eso, goleador del Español, internacional y este hombre pudo ver a su hijo debutar con el Real Madrid. Mi padre, antes de jugar en el Español, jugó en el Real Madrid. Cuando Tamudo le quitó el pichichi, esto lo puedo decir aquí, que no me oye mucha gente del Español. Cuando Tamudo le quitó... Mi padre es máximo goleador histórico del Español, juntando todas las competiciones. Pero en Liga, os acordaréis del gol del Tamudazo de Tamudo al Barça, ahí le superó en competición liguera, ¿no? Y Tamudo metió más goles en Liga, ¿no? Entonces, cuando le preguntaban a mi padre, que obviamente, eso que dicen muchos los futbolistas cuando les quitan los récords, dicen, no, es ley de vida, no sé qué, les jode muchísimo, igual que a Vicio le jodió, pero bueno, con el tiempo pues lo vas asimilando, ¿no? Sí. Pero, y él decía, sí, pero Tamudo no jugó en el Real Madrid, para que veas un poco lo que... Jugó en el Rayo, claro. Jugó en el Rayo, y en la Real Sociedad. Y en la Real, sí. En la Real. Pero este hombre pudo ver a su hijo, este hombre murió de cáncer con 59 años, pero pudo ver a su hijo, no pretendo ser sensiblero, pero es verdad que pudo ver a su hijo debutar con el Real Madrid en Atocha,
en un partido de la temporada 70-71, saliendo de suplente. Era la primera temporada, además, que había cambios en primera división. Así que, bueno, al ¿por final... ¿Por quién entró? ¿Recuerdas por quién entró? Dice la leyenda, y es increíble, porque mi padre la ha seguido... O sea, decía, no, entré por Gento, porque era de puta madre. Sí. Es decir, el 11 claro. era Gento, mi padre sí. luego ha llevado el 11 toda la vida en el español, tal, y entré por Gento. Pero luego he mirado y resulta que entró claro. por Fleitas. Y digo, papá, pero... Bueno, no, muy bien. Joder, pues es que no me acordaba, ¿no? Igual fue cambio doble, ¿no? Sí, ¿sabes? Claro. No, por supuesto. Sí, o sea, seguro. Es increíble. No, doble, a favor cambio. De Corriente, sí. completamente. El doble bueno, cambio, ahí está claro. el abuelo Tony, que fue jugador de la Real, al menos, aunque tengo a Iñaki Mendoza loco buscando a ver si encuentra algún otro vestigio. Solo tenemos esto, pero es un orgullo y para mí, pues, formar sí. de alguna manera parte de la Real, pues también es muy bonito. Sí, señor. Pacheco, ¿cuál es tu fichaje que no salió todo lo bien que se esperaba? Bueno, no es que yo dijera con mi, bueno, de mi vasto conocimiento futbolístico que esto parecía un buen fichaje, es que lo dijo Luis Uranga. Titular en la presentación de este jugador, el nuevo Shevchenko, amigos. Aquí lo tenemos. Georgi Demetratze, ¿no? Yo, para que entiendan ustedes también el modo de trabajar que tenemos en este ya su programa, ¿no? Investigación pura, ¿no? Ir a las fuentes. No nos cuesta hacer scroll en las webs, o sea, bajar hasta abajo. Bueno, pues, ¿qué criterio editorial he seguido para elegirlo? Pues que me hacían gracia dos. Este y también Lee Chun-so. Que también, muy bien. Que yo me pregunto, ¿por qué el del Mallorca es Kang Jin Lee y este es Lee Chun-so? Aquí hay algo... Pero bueno, eso es otro programa. Pero, aquí, ¿por qué lo he elegido? Porque, coño, es que además lleva los pantalones subidos como cachuli. ¿No? Y creo que es un hecho diferencial, ¿no? O sea, jugar al fútbol como Julián Muñoz, técnicamente, ¿no? Yo creo que... Bueno, pues este hombre costó un pastizal en su momento... Y un rendimiento sensacional. O sea, temporada 2000-2001, 4 partidos, 72 minutos. Que creo que está muy bien. En uno de los partidos, que me parece mitiquísimo, sale en el minuto 55 sustituyendo a De Paula y lo quitan en el 75. Y no para dar entrada a Te voy a resolver. Meten a Colet, que igual era más malo todavía que este. O sea, loquísimo. Bueno, y en la siguiente temporada, 9 partidos, 380 minutos. O sea, un fichaje loquísimo. Este hombre luego había sido máximo goleador en todas las ligas de estas ex-rusas, ¿no? Rusa, Georgia, Ucrania, Kazajstán, todo, ¿no? Georgia. Y siendo jugador todavía del Chkimbarsli, de la liga georgiana. ¿De qué equipo, perdón? Del Sporting. No, del Spartak. Del Spartak. Pues se mete en un lío de... Un amigo le digo, oye, cóbrame unas apuestas ilegales. Que... Lo típico, ¿no? Kalashnikov, no sé qué. Y entonces, siendo jugador profesional todo de fútbol, a la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que Cachuli, ¿no? Cachuleace, podríamos decir, ¿no? Sí. Pues creo que está bien aquí, ¿no? O sea, que en la Real jugaron Jesuli y Cachuli. Y Cachuli, es así, es correcto. Qué dirección de arte, ¿eh? Fíjense. Fabuloso. Bueno, mi jugador es... Tiene un naming, hoy estamos hablando un poco de naming. De naming, sí. El saber empatar nos gusta mucho este apartado concreto del fútbol. Sí. Dalian Chipirón Atkinson. O sea, sí. Qué planta de jugador. Fíjate, macho. O sea, mira qué muslacos, tío. Los muslos son sí, tremendos. Sí, 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 sí. Yo creo, sinceramente, que no tuvo suerte. Era bueno, ¿eh? Que era un futbolista muy bueno y que no salió bien. Y yo, sobre todo, es que gracias a Atkinson he recordado aquel trío de extranjeros de la Real, que yo creo que fue el primer trío, ¿no? De Richardson, Aldridge y Atkinson, si no me equivoco. Quería preguntar a Ander si tenía constancia de eso que a mí me llamaba mucho la atención pues cuando yo era niño y oía que a John Aldridge le regalaban un chuletón por cada gol que marcaba con la Real. Sí. Un carnicero de Andoain, puede ser. Sí. Seguro, sí. Sino, a ver, como eso creo que era costumbre, o sea, no recuerdo exactamente Aldridge, pero era habitual que regalaran chuletones, algunos sabrán seguro si era Aldridge, pero seguramente sí, vamos, sí. Codro también lo cuenta, no sé si eran merluzas, que decía, jo, me dan unas merluzas de 2 metros que por cada gol la pescaría no sé dónde. Era cierta tradición lo de regalar chuletones por goles, ¿no? A mí me alucinó que fichara a la Real a Aldridge porque era
en aquellos años era un delantero, era el delantero del Liverpool. Ah, pero, o sea, pero vino mayor, ¿eh? Vino mayor, pero oye, para mí tenía mucho nombre, John Aldrich. Sí, me sigue con eso. Y vino Atkinson muy de joven y le marcó, esa temporada le marcó al Madrid, le marcó al Barça, ¿ah, le sí? marcó al Atleti, le golazos, marcó al Valencia. ¿No? ¿Qué dices? Metía golazos, ¿no? Sí, además. Sí, metía ¿sí? golazos. Pero creo que no fue una temporada buena para la Real y que bueno, que él lo pagó. Estaba Toshack de entrenador, que luego si hay tiempo pues también hablaré algo más sobre él. Y leí una anécdota de que el pobre no estaba muy integrado cuando llegó a San Sebastián, que estaba viviendo en un hotel y que entonces hubo un recepcionista de hotel que le daba un poco de lástima, ¿no? Verle siempre tan solo ahí y tal, y que entonces que le ofreció a salir con su grupo de amigos. Como Yarra, o sea, ese... Sí, con su cuadrilla. Estupendo. Y que entonces que le citaron un día allí en el hall del hotel y que llegó con un traje vestido de terciopelo para salir por Donosti. Joder, qué maravilla. Y que ahí empezó a vivir un poco más, a integrarse y a estar más... Estando repeluz solo de pensarlo. Estoy poniendo como, ¿sabes? Como que me pica. Era de la escuela Cunningham, ¿no? Efectivamente. Sí, yo he pensado en Lori Cunningham, precisamente. Don Lawrence. Pintón, ¿no? Y bueno, y que tuvo una muerte muy fea, Dalian Atkinson, que sí. Tampoco vamos ahora a contarla, pero bueno, fue un correcto episodio. Pero creo que era un jugador, luego volvió a Inglaterra y que podía haber dado mucho más, pero bueno, muy buen jugador, que sí. No llegó en el momento oportuno a sí. La Real. Vamos con la cuarta pregunta, Ander. Vamos a buscar ahora un partido que... Sí. Del que nos quieras hablar en la historia de la Real. Vale, pues yo aquí lo tenía claro. Para mí es el último partido de Copa que se jugó en Atocha. Diciendo esto, no sé si recordáis cuál era. La Real venía de perder, era contra el Real Madrid, cuartos de final, y pierde en la ida 4-0 en el Bernabéu. Y para mí, yo estuve allí y tenía 17 años, para mí es como el esplendor máximo de Atocha, ¿no? Es decir, bueno, hemos perdido 4-0, pero somos capaces, antes hablando de los rivales, Patch, correcto. Yo hubiera elegido el Madrid, para mí, en los 80 el rival era el Madrid, porque es verdad, claro, que la Real era, joder, con el que peleaba. Con y el era, que competía. Era una chulería sí, sí. Decir eso, pero era verdad. Es decir, eso él, sí. El rival te define, entonces aspirar a que tu rival sea el Madrid para un equipo de la dimensión de la Real, joder, pues en esa época era tal cual, ¿no? Y pierdes 4-0 en el Bernabéu y dices, bueno, pero Atocha a reventar creyendo en la remontada, ¿no? Él mete 3 goles Víctor Alquiza, creo que la única vez en su vida que hizo un hat-trick. Bueno, joder, ni que todo el mundo metiera 3 goles, claro, oye. Claro, a ver claro, quién claro. ha metido hat-tricks, ¿no? Madre mía. Y el partido va 4-1, en aquella época los goles fuera no valían más, con lo cual otro gol daría paso a la prórroga. Claro, ves el vídeo de ese partido, ¡buah, Atocha rugiendo! O sea, era como el mito idealizado que tenemos de Atocha, yo creo que cuaja, entre otros partidos, en ese, ¿no? Sí, sí. De todo el público empujando, bueno, que casi gana el partido el público. O sea, la Real sola contra el Madrid no podía, iba al Bernabéu y perdía 4-0, pero la Real con el público de Atocha le metía goleadas al Madrid, ¿no? Y cuando van 4-1 en la parte final del partido, la Real mete el 5-1, Carlos Xavier, de un tiro desde fuera del área, mete un golazo, el 5-1, el árbitro pita, anula el gol para pitar falta a favor de la Real. Porque justo antes de tirar Carlos Xavier hay un encontronazo o algo así, entonces el árbitro pita y anula el 5-1, ¿no? Y el partido termina 4-1 con la Real eliminada. Y yo recuerdo salir de ese partido, wow, imagínate la bronca, ¿no? Como, wow, el árbitro vendido, el Madrid. Era la derrota perfecta porque era... El Madrid era el rival perfecto porque era el que era el mejor equipo. Encima, pues lo detestábamos porque eran los más chulos y les ayudaban los árbitros. Encima había un rollo político ahí, ¿no? Joder, el equipo de Madrid y tal. Entonces era como la furia auténtica, decir, y con 17 años lo vivías tal cual, ¿te acuerdas? Salir dando puñetazos a las vigas de Atocha, nos han robado, era el 5-1. Y creo que pocas veces, claro, ya con cierta edad dices, yo ya no viviría así las cosas, ¿no? Pero para mí ese partido, que fue una derrota, es uno de los que te deja recuerdo de comunión, ¿no? De todos contra el Madrid, que al final, pues, quedamos eliminados, pero qué bien lo pasamos. Sí, yo recuerdo, era la segunda etapa de Toshack. Sí. Y que después del partido de ida, le preguntó un periodista, ¿usted cree que la eliminatoria está decidida? Y Toshack, con ese acento que tenía, que no voy a imitar, decía, ¿tú qué crees? Y luego, pues, estuvo a punto de... También era el último año de Atocha. O sea, era claro, mayo, ¿no? Sí, abril claro, o mayo, sí. Eran los últimos partidos sí, también, ¿no? Sí, sí, que igual idealizamos, ¿eh? Atocha, yo creo que a veces nos pasamos idealizando, pero es verdad que a veces, o por lo menos el recuerdo que nos deja, es que hemos vivido noches así. También creo que tiene que ver con la edad, ¿no? Yo entonces tenía 17 años y iba de verdad con una pasión fuerte claro, a ver ese partido, ¿no? Total, sí. Carleto, ¿cuál es el tuyo?
Bueno, yo sobre todo de esos años de que ganasteis la Liga, era muy bonito, sobre todo porque lo mitificábamos mucho, porque no veíamos apenas los partidos. Imaginad que vuestro equipo queda campeón de Europa y no, o sea, queda campeón de Liga y no podéis ver los partidos de Copa de Europa que juega la temporada siguiente, ¿no? Esos partidos se veían mal, se veían a destiempo. Yo recuerdo la primera temporada que os eliminó en primera ronda el CSKA de Sofía. Era uno de esos partidos que se jugaban además a horas como a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, esos campos llenos de soldados, cuando antes, ¿no? ¿Os acordáis? Los partidos en el este de Europa, eran la tribuna entera de marrón, era todo, ya era gris todo, como encima, eso, ¿no? Encima os eliminó. Pero al año siguiente, la verdad que hicisteis un temporadón, os plantasteis en semifinales, en casa empatasteis a uno con el Hamburgo. El Hamburgo entonces era el equipo potente de Alemania, ¿no? Ahí está Hrubes, que es uno de los... A imagen y semejanza de Patz. Es otro de tus jugadores, ¿no? Es delantero centro, Deulofeu y Hrubes. Es un poco Idígoras también, ¿no? Ostras. Pero igual es seis veces también, Idígoras. Ya, imagínate que mi madre me hubiera llamado por la calle Hrubes. Hrubes, sí. Hrubes mío. Bueno, pues este partido es de infausto recuerdo porque la Real que, bueno, en realidad en aquel tiempo hay que recordar que viajar a Alemania para los equipos españoles, y es verdad que la Real pues a lo mejor físicamente era más, un equipo más potente que la media de los equipos españoles entonces, aparte de ser el mejor equipo, pero era horrible, ¿no? Porque es que te corrían, era absoluta, en Alemania el físico era un dolor, ¿no? El Madrid caía 5-0 con el Kaiserslautern, con no sé qué, en los años previos, en los 80. Y entonces fue la Real allí y empezó perdiendo, pero empató con un gol de Diego a la contra. Y era el minuto 80 prácticamente, ¿no? Lo que daba camino a la prórroga, el equipo estaba bien. Hay que recordar que ese partido lo jugáis sin Zamora, sin Satrus, que se había lesionado, incluso sin Cortabarría ese partido, ¿no? Con una defensa así un poco de circunstancias era y tal. Era la semifinal, no sé si lo has era dicho, semifinal, ¿no? Sí, era semifinal, sí. ¿No? Pues, ese año el Hamburgo quedó campeón de Europa, ¿no? O sea, que era el paso previo a jugar una final de la Copa Europa, con lo que significaba que solo jugaban los campeones, además, ¿no? Y bueno, rápido, porque ya vamos seguro mal de tiempo, pero simplemente recordar que yo recuerdo de crío haber visto este partido y haber visto el atraco que os pegaron, porque hay un fuera de juego en el 2-1, que es verdad que la imagen no se ve bien, porque yo creo que pasa inadvertido que hay un jugador metido en la parte atraco, derecha. Atraco. Sí, pero claro. Claro. Habíais empatado en el 80 y en el minuto 83-84 ellos, pues los alemanes se pusieron a bombear balones y en una jugada con varios rebotes. En fuera de juego consiguen meter el 2-1 que os apeó de la Copa de Europa y luego no volvisteis a jugarla pues hasta mucho tiempo después, ¿no? Ya con la Champions, ¿no? Pero bueno, es un partido yo creo que seguro que todos los veteranos realistas recordáis porque fue triste para todos los aficionados al fútbol en España, ¿no? Pacheco, ¿cuál es tu partido de la Real? Yo venía preocupado, digo, vamos a llegar a este punto, me va a dar tiempo a contar lo que vengo a contar de verdad, que es esto, sí. Esto en concreto de aquí a ahora. Nos podríamos haber quedado sin contarlo, pero yo prefiero decirlo cara a cara. Y es que esta cosa con la que ganasteis la Liga, ¿no? Yo quería advertiros simplemente de que voy a proceder por otra vez una investigación, Wikipedia, bueno, varias cosas, B de fútbol, varias cosas, la hemeroteca del ABC, ahí lo dejo. Voy a tener que impugnar este encuentro 40 años después y por tanto la Liga pasa a ser del Real Madrid como corresponde, ¿no? Bueno, como sabéis, aquí bastaba que la Real empatara, puntuara en Gijón y ganando el Madrid, puntando la Real, estaba... Que no estaba primado el Sporting, ¿verdad? En absoluto, no. No, todo legal, no. En absoluto. Hombre, Carlos, estamos entre caballeros aquí, ¿no? Es que de verdad, yo es que alucino, macho, con los contertulios que me traes. Es que lo flipo. Bueno, pero yo la verdad es que como aficionado madridista de 12 años en ese momento, no tenía ninguna esperanza de que nos lleváramos la Liga, honestamente. O sea, pensé que lo lógico era, joder, es que la Real... Después que el año pasado le había pasado lo que le había pasado, este año tenía que ganar y ya está, y era lo lógico, ¿no? Pero lo típico del carrusel, ¿no? Que 0-1, no sé qué, fuimos campeones un rato largo de la tarde y tal y que cual. Y lo mitiquísimo de esto es que, claro, esta imagen de Juanito de rodillas es porque él dice,
acaba el partido del Madrid antes y el Madrid es campeón en ese momento y hay un lío que te cagas, no hay, claro, está todo con la radio puesta, con el pinganillo este unidireccional, ¿os acordáis? Los auriculares de uno, mitiquísimo, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, no se sabía lo que pasaba y Juanito dijo, si ganamos la Liga, voy de rodillas al vestuario. Y entonces inició la acción porque le dijeron, está ganado, Juan, que está ganado, que está hecho. Entonces, imaginaros, yo me imagino a Juanito, ¿os acordáis cuando Arús imitaba a Núñez en el ataque? Sí, se ponía rodillas. Así. Y entonces, entiendo que a medio camino alguien le dice, oye, que ha marcado Zamora, que el skateboarding este que estás haciendo, deténlo, porque, claro. Pero bueno, esta es la historia y ahora os voy a contar la realidad de la impugnación. ¿Exclusiva? Exclusiva. Exclusiva. En la crónica de ABC se lee lo siguiente... En el apartado árbitro, el catalán Enríquez Negreira, y creo que ya, no digas más. Y creo que ya no tengo por qué seguir, está ganada la impugnación. He llamado ahora, ¿cómo se llamaba? El abogado este raro de los 80... Rodríguez Menéndez, he llamado a Rodríguez Menéndez que me lo está gestionando, ¿no? El catalán Enríquez Negreira dejó jugar aplicando la ley de la ventaja. El mal estado del campo influyó en más faltas de las normales, todas sin intención. Ahí editorialmente... Sí, el ABC también podemos decir que quizá un poquito barrera un poquito para la causa blanca. Exactamente. Y aquí va donde subrayo yo el tema. Y el árbitro tomó la decisión de mostrar tarjetas para demostrar su autoridad y que estaba ahí. Entonces fue un hurto consciente. Tipificado. Así que a tomar por saco. Esto se impugna y está ganado. Se mantiene el español en primera y la Liga del 81 ahí está para el Madrid. El Depor ha ganado un trofeo así este año. Correcto. Y el Levante. El Levante también. Correcto. Correcto. Bueno, yo, mi partido, rápido, venga, que vamos a impugnar. Fatal de tiempo. No, esta la esto no lo impugnamos, ¿no? Yo creo que no. Final de Copa 2019-2020. ¿Por qué elijo este partido? ¿Fue un partido espectacular? No. No, no. Fue un partido malo de solemnidad. ¿Fue una fiesta de las aficiones? No. Jugó a puerta cerrada y en la Cartuja. En la Cartuja, tío. Que si se hubiera jugado con público habría sido también un poquito... Peor de... todavía con público, claro. Pobrecitos, ¿qué han hecho? ¿No? Claro, pero una final de Copa para la que te clasificas en 2020 y que la juegas en 2021, que se retiró a Duriz y todo en el camino. Sí, es verdad, tío. O sea, motivo más que de sobra para elegirlo. Sí, sí. Y luego, por tratar un poco de traer opiniones nuevas y que no quede todo tan umbilical y tan blanqueazul, he preguntado a un amigo del Athletic un poco que me diera su punto de vista de esta final, ¿no? Y me dice, Miguel, ¿qué final? Asterix. Y me digo, no, ¿contra la Real? Dice, no, dice, contra el Barça sí, hemos perdido alguna, pero contra la Real no me suena. Así que nada, no os puedo contar. Vamos con la última pregunta. Muy rápido. Os voy a pedir que seáis breves. Muy rápido. ¿Vale? Y ya para cerrar, Ander, que reivindiques alguna figura por ahí que se nos quede suelta, vale, curiosa en la historia de la Real. Seré brevísimo. Yo traía dos, como hacía Carlos, el primero lo vamos a pasar. ¿Ah, sí? Y... Tengo que darle rápido. Bueno, ponle la foto. Ya, no, sí, cuéntalo, yo digo quién es y ya está. Sí. No, esta era la segunda, ¿no? Esta era la primera. ¿Alguien sabe quién es el que está ahí a la izquierda? Hay dos bueyes dentro de un bar. Dos bueyes dentro de un bar de la parte vieja. ¿Habréis visto cosas raras en los bares de la parte vieja? Dos bueyes, creo que pocas veces. El de la izquierda es Pachi Alcorta, que está invitando en su bar a los ganadores de una prueba de arrastre de bueyes, porque él dijo que invitaba al ganador, fue el propietario de los bueyes, dijo, he ganado, y dijo, no, han ganado los bueyes, y dijo, bueno, pues meto los bueyes. Y está con un cubo de vino. Pachi Alcorta, Bariru Chulo, que lo traigo porque es familia, es hermano de mi abuela, y con la Real tiene una historia muy conocida, que es el que tuvo la ocurrencia de lanzar los cohetes para anunciar los goles, ¿no? Lo cuento rápido, sabéis, la tradición, este hombre, cuando la Real marcaba un gol, lanzaba dos cohetes, cuando marcaba el rival, lanzaba uno.
esto para mí tiene un efecto mágico, que es que cuando se oía un cohete en la ciudad, todo el mundo, fuera futbolero o no, se sincronizaba y todo el mundo esperaba a ver si sonaba el segundo. Claro, claro. Esto es una cosa increíble. Qué bonito. Que miles de personas oigan un pum y todos esperen a ver si hay otro o no, ¿no? Precioso, macho. Y termino contando que la tradición, yo mismo escribí esto, que ahora sé que es falso, entonces no lo sabía. Decía, no, esto lo hacía, echaba los cohetes para que los arranchales, los pescadores, los que estaban en el mar, supieran cómo iba la Real. Y él mismo en una entrevista decía... Pero si los partidos se juegan los domingos, los arranchales no salen los domingos. Esto es una respuesta que yo le di al de Televisión Española para tomarle el pelo, porque todo el mundo en San Sebastián sabe que eso es una tontería. Entonces, lo de los pescadores era una broma que yo mismo me la tragué, ¿no? Entonces, bueno, pasamos rápido. Grande. A Pachi, al Corta. Y nos vamos a este velódromo portátil en el campo de Atocha, porque ya que tú has hecho el populismo de acabar aquí hablando de la Copa que ha ganado la Real, sí, yo voy a acabar quedando un poco mal, hablando un poco como contra la Real. Como he dicho que soy ciclista, hay que hablar un poco contra el fútbol y contra la Real. Quiero hablar de Messier Comet, que creo que es la figura que hay que... hay que acordarse de nuestros rivales, de los que estuvieron contra nosotros, porque nos dan nuestra dimensión, no solo nuestros héroes, ¿no? Messier Comet era un francés que trajo el ciclismo a San Sebastián, básicamente. Finales del 19, monta un velódromo en Alderdieder, delante del ayuntamiento. Luego monta un velódromo en Atocha. Es uno de los fundadores del Club Ciclista de San Sebastián. Cuando la Real gana su primera copa, la hace con el nombre de Club Ciclista San Sebastián. Porque los futbolistas, todavía creo que el club no tiene un año de antigüedad y no se puede inscribir, necesitan inscribirse con un club... Piden el favor a los ciclistas. Oye, ¿nos podemos apuntar como club ciclista? Sí. ¿Quién gana la primera Copa de la Real? ¿El primer título de la Real? El club ciclista. Sí, 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 sí. 1910. ¿Qué pasa en 1913? Que el fútbol va para arriba y dicen, a tomar por saco el velódromo de Atocha. Lo derribamos para hacer un campo. ¿Eh? O sea, que el fútbol crece sobre las ruinas literales del ciclismo. Y Messier Comet lanza su famosa maldición, que es la Real nunca será campeona, ¿no? Que durante 80 años se cumplió. Yo después, como seguidor de la Real, he celebrado los títulos de la Real y como ciclista me he sentido siempre un poquito traidor. Qué bonito, tío. Sí, señor. Carleto. Pues yo voy a arrimar otra vez el asco a mi sardina y os voy a hablar de fútbol y cine. Y voy a aprovechar... que Ander ha hablado del Club Ciclista de San Sebastián porque me ha venido que hay una... Seguro que habéis visto esa película, se llama Historias de la Radio. Hay un momento en el que hay un concurso radiofónico a la antigua y le hacen a un señor que es el maestro de un pueblo y va a ganar el premio Doble o Nada. Ese premio es para, bueno, para ayudar a los niños del pueblo y tal. Y le hacen una pregunta para que falle y no se lleve el premio, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? ¡Qué bueno! Y entonces eso es Juanjo Menéndez, un actor de aquella época, la lee y se sonríe y dice, este no la vas a ver. Y de repente el personaje que está allí, que es un abuelete y tal, se queda así flipando, se desmaya, se levanta y dice, fui yo, pichirri y de penalti. Resulta que había sido él el tío que había metido ese gol. Esa es la anécdota del cine para presentaros a este señor, que yo creo que a lo mejor ya es muy olvidado por mucha gente, porque este señor jugó en los años 50, no muchas temporadas, porque yo creo que se cansó del fútbol, era, como has dicho antes de Schweitzer, era un intelectual en realidad, era un chico de buena familia, jugaba al fútbol porque, bueno, por diversión, porque se le daba bien, era más bien técnico, en un mundo y en un, digamos, en un fútbol donde eso no, hombre, no privaba mucho. Con este cuerpo batallador, no lo veo. Como decían a los rivales, había un jugador que era Panizo, de cuando vinieron los argentinos a jugar contra, creo que Independiente de Avellaneda, contra el Athletic, y decían, oh, estos juegan todos como Panizo, porque jugaban todos al toque, ¿no? Jugaban, y aquí pues era, en España se jugaba a la furia, ya sabéis, ¿no? Y este pues era una rara avis, pero en un partido contra el Real Madrid, 1-0 en Atocha y hizo el gol de la victoria de la Real y para él fue siempre uno de sus triunfos. Este señor es Elías Querejeta, ya os digo que se cansó del fútbol, pronto se fue a Madrid a estudiar cine, para él el fútbol no era una salida vital, digamos, como para muchos, ¿no? El fútbol era más un deporte pues, de gente muy humilde que no tenía a lo mejor otra posibilidad de en la vida salir adelante, él se fue a estudiar cine, su primera película dirigió un corto que se llama A través del fútbol, que yo he visto en el Festival de Donosti, que tiene mucha gracia, con Ezeiza, con Antxon Ezeiza,
juntos, que eran amigos, y luego ha sido el gran productor del cine español de los 60, de finales de los 60, 70, 80, y ha estado, y ha sido el productor de grandísimas películas importantísimas de Carlos Saura, de Moncho Armendáriz, es el descubridor de Fernando León, por ejemplo, siempre cine social, siempre enfrentado a la dictadura, al franquismo, y él, sin embargo, yo creo que además, conforme se fue haciendo mayor, él fue dándole la medida de la importancia de hacerle un gol al Real Madrid y ganar, ¿no? Y cómo yo creo que al final, yo recuerdo haberle, era un tío de huraño, difícil de entrevistar, yo soy director de la revista Cinemanía y le pedí muchas veces entrevistar, y me decía, ah, déjame en paz, producía las películas de su hija, ¿no? Entrevista a mi hija, a mí, déjame en paz, tal, no sé qué. Y la primera vez que le pedí, yo escribí un libro sobre fútbol y cine, y obviamente me encantaría que me escribieras un prólogo. O sea, a los dos días me había escrito el prólogo, lo tituló El sueño del diminuto, y en él, me he olvidado de traerlo para leeros algún pasaje, pero en él venía a decir que lo más importante que había hecho en la vida, a pesar de todos los premios y las películas que había hecho, de su lucha por la democracia en España y tal, había sido hacerle un gol al Madrid con la Real Sociedad. Qué belleza, macho. Pues, venga, Pacheco, vamos a ir cerrando. Pues el mío hizo pocos goles. ¿Quién es? Y debería evitarlos, pero tampoco los evitó. Es uno de mis ídolos, absolutamente, don Pedro María Quemada Ochoa Torena. 264 partidos en el banquillo de la Rosa. Me parece una cosa fuera de lo común. Toda la etapa gloriosa de la Real, verla en primera fila, en primera línea de playa, colocado. Sí. Y jugó dos partidos de Copa, amigos, en 12 temporadas, 8, yo qué sé, una barbaridad, ¿no? El proto-Mariano. Sí, un poquito sí. Claro, sube, porque cuando traspasan a Urruti al Español, sube. He leído en Wikipedia, otro alarde de investigación más, ¿no? Que ni siquiera era titular en el Sanse, o sea, que sube, pero que no, tampoco, o sea, es una cosa increíble. Y juega un partido de Copa en la 78-79 y otro en la 82-83 contra el Salamanca, que tuve la suerte, por lo menos, de que hubo prórroga. Bueno, ha jugado dos, uno con prórroga, en 8 temporadas tampoco ha sido tan mal, ¿no? Y pasa a la Real por penaltis estando el de portero, o sea, que debió ser una cosa hiperépica, ¿no? No sé, o sea, me flipaba, porque claro, en esas temporadas pasaron porterazos por la Real. Sí. Arconada tenía la mala costumbre de jugar todos los minutos. Y ni rotaciones, ni te saco, ni la copa la juega el otro, ni leches, ¿no? Y pasaron, cuando sube estaba Zendoya de suplente, que luego juega en Almería, Cervantes, que Cervantes, fue un portero Betis, muy bueno, Murcia, Betis, muy tal, sí, sí. El mitiquísimo Biurrun, ¿no? Sao Paulo, exacto. Y una vez que se lesiona Arconada, que tiene, después de 25 años, resulta que cuando le toca jugar está lesionado él también. Muy mariano, ¿eh? Muy mariano también. Sí. Entonces sacan a El Duayen, que tenía 19 o 20 años, y es El Duayen, claro. Que El Duayen tenía mucha más pinta de portero, o sea, dirección de arte perfecta, luego lo que es parar, ya menos, pero la pinta de porteraco, ¿verdad? Planta. Tenía planta fantástica. Pero qué injusto que la gloria se la ha llevado Meléndez, del otro equipo, del que no queremos hablar. El suplente de verdad, el suplente de toda la vida. Fijaros los bigotes. Cromos, que está con una sudadera, ¿no? De como de por casa, digamos, y luego pantalón largo. O sea, quiero decir que, no juego ni de coña, ¿no? Claro, claro. A lo Encono. Yo creo que esto dice, hoy tampoco va a ser. Por lo que sea, hoy tampoco va a ser. Bueno, pues para cerrar, yo me voy a quedar con un nombre que ya ha salido antes, que es John Toshack. He encontrado un datazo que no he querido comprobarlo por si acaso no es verdad. ¡Qué bueno, tío! Ahí bien. Que es que Arconada debuta en la Real Sociedad en un partido contra el Liverpool. ¿Ah, sí? Con John Toshack como delantero. ¿He acertado? Sí, sí, sí. Me parece alucinante. Buenísimo. Y que John Toshack acabe luego siendo entrenador de la Real en tres etapas distintas. Y la verdad que bueno, yo cuando la primera vez que vine a San Sebastián, quizá uno de los recuerdos que me llevé fue el encontrarme a Toshack ahí en la terraza, en el Hotel Londres, ¿no? Donde supongo que le habéis visto muchas veces. Pero bueno, para mí fue claro, un shock, ¿no? Mitiquísimo. Y la verdad que Toshack tiene grandes frases en el mundo del fútbol, pero lamentablemente todas las que recuerdo son del Madrid. Son de su etapa en el Real Madrid o en el Deportivo. Pero hay una que os va a gustar, que es: Joseba Echeverría
no puede engañar a nadie por meterle 5 goles a Burundi. Porque en un Mundial sub-20 le metió 5 goles a Burundi. Durísimas declaraciones. Sí, sí, sí. Y hay una anécdota cuando él entrena al Depor, que bueno, o sea, es como, ¿qué puedo contar yo de Toshack que no sepa la gente que nos va a escuchar? Hay un vídeo que yo os juro que lo vi en su día, no he sido capaz de localizarlo. Cuando Toshack era entrenador del Depor, que estaba todo Riazor cantando Depor sí, Toshack no, que él no quiere dar la cara con los periodistas que le están esperando. Entonces hay cámaras esperándole y él está en, pues no sé si era en el estadio, y tiene que salir, quiere salir por la puerta de atrás porque por la de adelante está la prensa, pero si sale, si pasa, le van a ver qué pasa. Entonces, ¿qué hace? Repta. ¿Qué dices? Sí. Había una cámara que se había colado y le grabó en el momento en el que Toshack iba, el hombre, así por el suelo, despacito, huyendo de la prensa. Claro, qué ridículo, ¿no? Que te graben, o sea, que te pillen haciendo eso. Pero bueno, yo creo que si alguien, por favor, sabe de ese vídeo, este yo creo que era en el día después este o algo así, pagaría dinero incluso por volver a verlo. Qué maravilla. Oye, y ojo a las iniciales del jersey para que no se lo roben, ¿has visto? No, es fabuloso. Fue un adelantado. Pues nada, que nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Carleto, tenemos que dar las gracias. Maravilla. A mucha gente. Estaba claro que iba a gustar esto, ¿verdad? Nos viene la emoción ahora, claro. ¿No? Tenemos que dar las gracias a Ander, que ha hecho un esfuerzo hoy viniendo. Y no. Tenemos que dar las gracias. Sí. Me dice, yo no he subido al hotel. Yo me voy diciendo, no he hecho tanto esfuerzo como vosotros. La cuesta. Y bueno, muchas gracias a... A la Real Sociedad, por Real, supuesto. Por supuesto, a la Fundación y... A Inara. A Inara, a Íñigo, Andoni. Y nada, que ha sido un placer, Carleto. Sí, un gustazo. Es que tampoco, igual que no empezamos los programas tampoco saludando, tampoco nos sabemos despedir normalmente. Así que... Sí. Entonces... Que lo haga Toño por nosotros, ¿no? Que lo haga Toño. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Joder, qué maravilla. No sabías qué hacer con ellas. Calla. Que estamos en directo. Es que recasco. Qué maravilla. ¡Vamos! Vale.